Recientemente hizo una estancia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde trabajó en el laboratorio de Media Lab. Ahora sus áreas de interés son sensado comprimido, análisis de interferogramas, entre otras. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Julio César. Gracias. Quisiera empezar diciendo que para mí es un gran honor estar aquí con ustedes dando esta plática. El objetivo de esta plática es, como su nombre lo dice, es básicamente dar un tour por este tema que se llama sensado comprimido. En esta plática voy a tratar de plantear el problema, ¿sí? Plantear el problema para poder nosotros reconstruir señales que pueden ir muy por abajo de Nyquist, ¿sí? Entonces, no es una plática muy extensa, ¿sí? Así que y vamos a presentar al final algunos solo dos ejemplos que prueban el principio de funcionamiento de esta teoría. ¿Okay? Entonces, bueno, entonces déjenme empezar por lo siguiente, ¿sí? Hoy en día nosotros estamos inmersos en un mundo digital, ¿no? Casi todas las comunicaciones hoy en día son transmitidas digitalmente. Nosotros acabamos de ver que incluso aquí la televisión abierta, pues ya se transmite de manera digital, y a nivel nacional va a ocurrir lo que es el apagón analógico, ¿no? De tal manera que nosotros estamos en esta era en donde las comunicaciones, sobre todo, sí, que es lo que más nosotros nos permea como gente cotidiana de la vida real. Las comunicaciones son todas digitales, desde cuando nosotros tomamos una fotografía, ¿sí? El tratamiento de la información es digital. Muchos sistemas, por ejemplo, que yo menciono aquí, las señales que se capturan, aunque si bien las señales son analógicas, la captura de las señales son digitales, ¿sí? Nuestro teléfono, internet, y estas cosas que hacen la magia de convertir esa información, ya sea de analógico a digital o de digital a analógico. Pero entonces nosotros, bajo este esquema, debe de haber un intermediario que nos ayude ir de un espacio analógico a un espacio digital. Y ese intermediario es lo que nosotros le llamamos este teorema muy importante, que es el teorema de muestreo, que lo propusieron esos dos personas, que básicamente lo que nos dicen es, si tú tienes una señal y esa señal es de banda limitada y la máxima frecuencia de esa señal es, digamos, como allí yo lo digo, B, ¿sí? Entonces, si tú quieres muestrear esa señal de tal manera que después esa señal analógica yo la pueda volver a recuperar de manera exacta, sin pérdida de información, entonces tú tienes que muestrear a una velocidad al menos dos veces mayor a la máxima frecuencia que tu señal presenta, ¿sí? Esto significa, por ejemplo, si yo tuviera, vamos a decir el caso más simple, si yo tuviera una señal armónica, un solo armónico, y esa señal armónica, digamos que oscila a 10 kHz, significa que yo al menos necesito muestrear a una velocidad de 20.000 muestras por segundo, ¿sí? Y todas equiespaciadas,
en el caso más simple. Este teorema no limita, digamos, a que no significa, bueno, solo puedes recuperar la información si tú vas, en este caso, si yo voy a 10 kHz, tú puedes muestrear, tú vas a recuperar la información independientemente de si muestreas a 20.000 muestras por segundo que a 45.000 muestras por segundo, ¿verdad? No significa que por más muestras que metas a tu límite inferior va a ser mejor tu recuperación. Matemáticamente hablando, no. Matemáticamente hablando, tu límite es ese y a partir de ahí tú vas a poder recuperar información. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros no respetamos ese muestreo que nos dista esta señal? Pues entonces nosotros empezamos a obtener una realidad alterna a la que esa realidad que nosotros queremos ver nos está presentando. Aquí muestro unos ejemplos que son muy clásicos, que seguramente ustedes ya los han visto. Por ejemplo, aquí este coche va hacia adelante, ¿sí? Pero la cámara no está submuestreando, ¿verdad? Está submuestreando el cómo va girando la llanta, ¿no? Aquí parece que esto estuviera casi estático y parece que la llanta estuviera dando al lado contrario. Ese es un efecto que seguramente todos hemos visto por ahí, hasta en las películas viejitas, las carretas. Y parece que la carreta va por un lado y las llantas van para el otro, ¿no? Y eso básicamente es producido porque la velocidad a la cual estamos nosotros muestreando es muy inferior a la velocidad con la que está ocurriendo el evento. Este otro ejemplo es muy curioso. Esta es la fotografía de las hélices de un avión, ¿sí? Esta es una sola fotografía tomada, bueno, no sé los parámetros de la cámara, pero es una cámara profesional. La hélice está dando vuelta y está dando vuelta pues muy veloz. Aunque para la cámara, cuando uno toma la fotografía de la cámara, la luz llega a todos los píxeles al mismo tiempo, ¿sí? Recolectar la información del sensor en los píxeles no es al mismo tiempo, sino que se hace un barrido del sensor, un barrido que sigue, vamos a decir, un barrido renglón por renglón de cada uno de los sensores del sensor de la cámara, de cada píxel, por así decirlo. De tal manera que en vez de nosotros ver una hélice aquí dando vuelta, se está submuestreando la información y ocurre este fenómeno que parece que son curvas, ¿no? Pero en realidad estas son cada una de las, no sé cómo se llaman, los palitos de las hélices, ¿no? En vez de que se vean así, pues tenemos este efecto. Pero es porque la velocidad con la que se barre el sensor es más lento a la velocidad con la que esa hélice está dando vuelta, y es una toma, ¿no? Si ven, todo es estático, este avión va volando, todo es estático, y esta se toma estática, pero se toma mal, ¿sí? Se tiene ese efecto que uno podría decir un efecto óptico, pero en realidad el efecto es un efecto de que no estamos muestreando bien, ¿sí? Entonces es una de las cosas, ¿qué pasa cuando nosotros no cumplimos con el teorema de muestreo? Básicamente así lo podemos mencionar, ¿sí? Bueno, entonces, asumiendo que nosotros estamos muestreando usamos estos sistemas que de manera implícita asumen el teorema de muestreo, en esos sistemas, entonces, en este mundo digital, también estamos inmersos en un mundo de sistemas de ecuaciones lineales. Por eso es que aquí yo menciono que los sistemas lineales de alguna manera son omnipotentes dentro de este mundo digital, lo que significa que los encontramos en todos lados, desde por ejemplo este aparato que internamente al muestrear está implementando un sistema lineal hasta por ejemplo es un sistema lineal, esos convertidores, ¿no? Ok. Entonces,
Nosotros estamos inmersos en este mundo digital y estamos inmersos en sistemas, estamos rodeados de sistemas lineales. Y sistema lineal es tan simple como este que yo planteo aquí, ¿sí? Es un sistema lineal en donde nosotros tenemos lo que sensamos, ¿sí? Tenemos el modelo del sistema. Este modelo podemos verlo, si es la reconstrucción analógico, digital analógico, lo podemos ver como los coeficientes de interpolación de, ese, de esa función de interpolación que vamos a usar a la hora de la reconstrucción. Y esto de aquí es la señal que nosotros queremos recuperar. ¿Ok? Entonces, así es, digamos, como de esa manera tan simple nosotros podemos plantear la recuperación de información. ¿Ok? Pero bueno, vayamos a un ejemplo. En un ejemplo aquí nada más para propósitos de ilustración. Para propósitos de ilustración, vamos a decir que yo tengo esta imagen, ¿sí? Y que por alguna razón se la paso a un colega y en vez de pasar la imagen completa, yo le paso esta imagen en una dimensión reducida, ¿sí? Una dimensión reducida, la cual estoy muestreando esta señal a la mitad, ¿sí? Si esta señal tiene una dimensión de 256 por 256, la estoy muestreando a la mitad y se la paso a fulanito de tal. Pero fulanito de tal no le gusta esta señal y él lo que quiere es la señal en la dimensión grande, que es esta. Sin embargo, él ya perdió la información original y tiene que arreglárselas para de alguna manera, dada esta, recuperar en esta dimensión. Entonces ahí, si uno regresa al planteamiento original de Nike, pues bueno, pues esto no es más que una interpolación y eso es lo que hacemos nosotros. Escalamos una imagen y lo que sucede son interpolaciones y son las opciones. Pero entonces aquí, ¿cómo se plantea el problema? Bueno, yo lo que requiero es, yo tengo esta información, Y, digamos, a decir que esta es la información que estoy viendo, y quiero recuperar una X en una dimensión más alta, ¿sí? Usando este modelo. El modelo que viene en el sistema de Gantt. Y ese modelo puede ser una interpolación. ¿Ok? De tal manera que entonces en este sistema tenemos un sistema de, por decirlo de esa manera, tenemos 256 por 256 incógnitas y solo 128 por 128 ecuaciones. ¿Verdad? Porque para cada observación nosotros podemos ensamblar una ecuación. Entonces, en el planteamiento clásico que él va a resolver, es decir, yo quiero ir de aquí a aquí y mi problema es que tengo tengo solo n ecuaciones, en este caso, 128 por 128 ecuaciones, y tengo 256 por 256 incógnitas. Matemáticamente hablando, este problema tiene un número de soluciones muy grande, ¿sí? De tal manera que no existe una solución única para este problema y de alguna manera nosotros tenemos que agregar información extra en la solución. Entonces el método estándar, y es lo que incluso uno siempre cuando tenemos este tipo de problemas siempre acudimos a una parte que le llamamos que es la regularización. Y en ese problema de regularización nosotros decimos: ok, yo tengo un problema y es un problema que está mal planteado, entonces necesito agregar conocimiento a priori a cómo yo quiero la solución, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos es mínimos cuadrados. Y es como nosotros, es casi mínimos cuadrados, es el caballo de trabajo que nos resuelve nuestra vida. Entonces, ese problema de mínimos cuadrados, ya sea que lo podemos plantear de esta manera, que es un problema de optimización, de que yo quiero encontrar la imagen con la menor norma en L2, sujeta a que debe de ajustarme a mis observaciones. O, desde el punto de vista de mínimos cuadrados, yo quiero encontrar esa X óptima que me ajusta a este error. En estos dos planteamientos, la solución es la siguiente, y es la solución en la que en la documentación nosotros encontramos como la transformación inversa. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí no es transformación inversa, matriz
pseudoinversa, ¿qué es esto? Pues básicamente esta parte de aquí sería la pseudoinversa de esta matriz rectangular, ¿verdad? Entonces esa es la solución, y de esa manera nosotros recuperamos esto, dado esto, recuperamos esto. Pero entramos en un espacio en donde la realidad es que aquí, pues yo veo artefactos que no estaban en la señal original, ¿verdad? Entonces, estos planteamientos, cuando nosotros proponemos normas como por ejemplo estas normas de L2, es muy común que nosotros obtenemos soluciones, y son soluciones suavizadas, ¿sí? Como esta, ¿no? Y no nos recuperan la información como nosotros esperaríamos, ¿okay? Pero entonces, la pregunta es, bueno, ¿será que entonces en el mundo digital también nos encontremos en un mundo raro? Y por raro vamos a entender lo siguiente. Una señal es rara, una señal de dimensión n es rara si la mayoría de sus términos o sus componentes son iguales a cero. ¿Sí? Por ejemplo, esta señal que está en esta dimensión es rara, pues nada más estos componentes no son ceros, ¿verdad? Esta señal que yo generé aquí con unos cuantos armónicos, en este espacio donde lo generé, no es rara, pues vemos que tiene un montón de variaciones. Pero puede tener una representación rara en un espacio. Aquí el espacio de Fourier, si yo le saco la transformada de Fourier a esto, me va a generar que su respuesta en Fourier, pues es una señal rara. Entonces nosotros tenemos señales raras, pero cuando no tenemos señales raras, nosotros podemos encontrar representaciones de señales raras, como en este caso. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta que planteo es, ¿será que nosotros podamos, en un espacio que es este digital, en un espacio directo, podamos encontrar representaciones raras en otro espacio, en otro dominio? ¿Sí? Y esa es la pregunta, y luego la pregunta es, ¿y si está, de qué nos sirve? ¿No? Y eso es lo que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Bueno, Fourier, desgraciadamente, no es la mejor base para representar información rara. Y un ejemplo es, si ustedes tienen una señal cuadrada, la transformada de Fourier de esa señal cuadrada va a tener respuesta en todas sus frecuencias, de tal manera que Fourier, para esa señal, no nos puede representar esa información de manera rara, ¿sí? Sin embargo, hay otras bases, como son los wavelets, que en general, para señales como estas, nosotros podemos encontrar representaciones raras. Este es un ejemplo, esta es una imagen, y esta es su transformación wavelet, ¿sí? Y en esta transformación wavelet, negro es cero, ¿sí? Y bueno, estamos en una escala de color, y lo que no es negro, pues obviamente no es cero, ¿no? Aquí yo tomo este espacio, estos coeficientes de esta transformación, y hago su imagen. Y vemos cómo existe un montón de ceros en esta imagen. No nada más en esta zona, ¿sí? Si yo hiciera un zoom a este pedacito, aquí está el barquito, ¿sí? Pero este barquito, combinado con todas estas otras cosas, nos genera este barcote, ¿no? Y de esta manera funcionan los algoritmos que hoy en día conocemos de comprensión de datos. De hecho, los algoritmos, como es el JPG, los más modernos, usan wavelets para sus compresiones. ¿Por qué? Porque los wavelets nos generan información rara de tal manera que yo puedo decir, que voy a reconstruir esta información, pero solo voy a usar el 5% de los coeficientes que tengo aquí. Y haciendo eso, yo recupero este barco, que es semejante, no igual, porque perdemos, hay pérdida, ¿sí? Pero es muy semejante al barco original. Entonces, esto nos dice que efectivamente, quizá, o es probable, ahorita nomás lo digo de esa manera, que nuestro mundo digital, las señales pueden tener representaciones raras en algún otro espacio, en algún otro lugar, no en el espacio directo, ¿sí? Entonces, veamos de nuevo el problema. Yo tengo un problema, y ese problema es de que yo tengo un sistema de ecuaciones con un montón de incógnitas y solo unas cuantas ecuaciones. Y yo, vamos ahorita a plantear el siguiente, de que
solo porque, vamos a decir, solo porque no tengo nada que hacer ahorita, quiero ver si yo pudiera yo resolver este sistema en un espacio en donde esta sea soluciones raras. ¿Sí? Yo quiero encontrar la mejor combinación de estas columnas, pero solo alguna de ellas, no todas, solo alguna de ellas, tal que me pueda reconstruir lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Entonces es un problema que, ¿cómo lo planteamos? Okay. El planteamiento es de alguna manera simple si tomamos en cuenta la definición de lo que es la norma cero. La norma cero, bueno, las definiciones de norma, por ejemplo, la norma cuadrada, pues ya sabemos, es la raíz cuadrada de la suma de los componentes a cuadrados, de todos los componentes a cuadrados del cartel. La norma 1 sería la suma de todos los valores absolutos de los componentes del vector. Pero la norma 0 es una pseudonorma porque no cumple con el teorema del triángulo. ¿Sí? Entonces es una pseudonorma, aunque podemos tomarlo como medida, no cumple con todas las reglas del teorema del triángulo. Ah, pero entonces, ¿la norma cero qué es? Bueno, la norma cero de X es igual al número de los elementos que no son cero de ese vector. ¿Sí? Pues si yo tengo un vector y solo 5 términos de ese vector son no cero, entonces su norma cero es 5. Entonces de esa manera yo puedo plantear un problema. Ok, bueno, yo quiero resolver este problema, pero yo quiero resolver y solo quiero aquellas soluciones cuya norma cero sea cero. O sea, estoy promoviendo soluciones raras. Es decir, yo quiero solo aquellos vectores X que tengan un montón de ceros, o sea, el más que tenga un montón de ceros, y que al combinar, que la combinación lineal de las columnas pesadas por los términos de estos, me genera esto, pero solo quiero algunos. Y yo puedo plantear el problema de esta manera. Bueno, quiero encontrar la X cuya norma sea más chiquita y que siga cumpliendo con mi modelo. Este problema computacionalmente es intratable, porque estamos hablando de un problema de combinatoria. Entonces imagínense, si yo tengo si mi señal es de una dimensión de 100.000 muestras, entonces el problema de combinatoria es intratable, es muy difícil, ¿sí? Pero sucede que nosotros podemos relajar esas normas y llegar al caso de un problema convexo, y ese problema convexo también promueve soluciones raras, y vamos a verlo de esta manera, ¿sí? Si yo vuelvo a plantear el problema y digo, bueno, ya sé, la norma cero es un asunto que no me quiero meter con ella porque computacionalmente hablando es muy difícil. Entonces planteo el problema, bueno, en vez de usar norma cero, uso norma 1 y es el mismo problema. Yo quiero encontrar aquella señal cuya norma es menor y que sigue cumpliendo con lo que yo estoy viendo, ¿sí? Donde esta es la norma 1, ¿no? Geométricamente hablando, nosotros podemos interpretar eso de la siguiente manera, ¿sí? Esto de aquí no es más que un hiperplano en esa dimensión, ¿sí? Y lo podemos ver como, ok, si nosotros usamos el concepto de los múltiplos de Lagrange y todo eso, básicamente el concepto es de que nosotros iniciamos, bueno, antes de seguir, si yo ploteara las curvas de nivel, si yo defino la función f de x igual a x1, ¿sí? A x con norma 1, y plotea las curvas de nivel se ven de esta manera. Este es un balón en la norma 1 y este es un balón en la norma 2, ¿sí? Pues un balón en la norma 1 se ve como cuadrados, ¿sí? Y un balón en la norma 2, pues son círculos, las esferas que nosotros conocemos, ¿ok? Entonces el problema es el siguiente, o sea, ¿cómo yo encuentro? Es como si iniciáramos en ese espacio, en ese hiperespacio, iniciáramos con un balón. Y este es el hiperplano que representa este sistema que es mi modelo. Entonces, empezamos con un balón que empieza desde el origen y lo empezamos a crecer, hasta que toca un punto en ese hiperespacio que nosotros estamos buscando. Y en ese punto que choca es la solución, que así funciona estos métodos. Y esa es la solución.
Entonces, si nosotros lo hacemos crecer, chocan este punto rojo. Y este punto rojo del vector tiene componentes tanto en esta dirección, tanto en esta, como en esta, como en esta, como en esta, como en esta. ¿Sí? En el caso este, cuando hacemos crecer ese balón va creciendo, y llega un momento en que choca con ese hiperplano, pero choca solo en una vista. ¿Sí? Y entonces las soluciones son raras, porque por ejemplo aquí en este botoncito rojo, la solución solo tiene una componente y es la que está en este eje. De tal manera que intuitivamente, la intuición geométrica nos dice que también las normas que tiene norma 1 nos pueden promover soluciones raras, y esta es la intuición geométrica, ¿no? Las normas 2, las normas mayores a 2, como es esta, que son balones, una esfera, una hiperesfera, las soluciones no son raras porque las soluciones siempre tienen componentes en todas sus bases, y aquí son raras porque las soluciones están en alguna o en algunas de los componentes bases de ese hiperespacio, ¿verdad? Aquí sustituyan este aquí por A para que todo quede bien. ¿Sí? Ok, entonces ese es entonces yo ya tengo un sistema de este, y este sistema, a diferencia de usar normas L0, es tratable. ¿Por qué? Porque este problema es un problema convexo. Y ese problema convexo, hoy en día existen métodos numéricos muy eficientes para resolver estos problemas convexos. Desde programación lineal, lo que vemos nosotros, los ingenieros, en investigación de operaciones, sí. Entonces ya existe este, llegar a esta parte y descubrir esto, ya da una lente y dice, entonces yo ya puedo recuperar señales raras a partir de un planteamiento de un problema que es este, y no encontrar soluciones suavizadas o soluciones que tienen todas las componentes, como es el caso de la norma 2, y es el caso en la que todos llamamos de siempre, de que sí, tienes un problema, mínimos cuadrados. Que el niño no quiere ir a la escuela, mínimos cuadrados. Entonces, así es como nosotros, tan así nosotros usamos mínimos cuadrados, ¿no? Pero no existe solo esa norma, hay normas como esta que nos generan otro tipo de soluciones. Otro tipo de soluciones como es esta solución de rápido. Bien. Pero entonces, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones debe de estar esta matriz para nosotros poder recuperar esa información de esa manera? ¿Sí? Bueno, las condiciones son muy sencillas. Si yo tengo mi modelo, simplemente la transformación, ¿sí? Este diccionario, bueno, esta base que está subdeterminada porque tiene muy poquitas columnas, muy poquitos renglones, un montón de columnas, debe de preservar que si yo tengo dos señales raras, yo debe de preservar las distancias entre señales raras. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque estoy buscando soluciones únicas. Entonces, si yo tengo x1 y x2 y las soluciones son únicas, entonces las transformaciones en esta deben de estar también igual separadas, ¿verdad? Porque entonces, si esa matriz no nos separa esa información de esa información rara, entonces tenemos el problema de que no tenemos unicidad en las soluciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de matrices cumplen con estas características? Y uno de los descubrimientos que se hicieron es que si tú generas una matriz aleatoria, por ejemplo aquí yo pongo un ejemplo de puros menos unos y unos, ¿sí? Que básicamente tiene una distribución Bernoulli, es una distribución uniforme que solo toma dos, es como un voladito, ¿no? Si cae águila es menos uno, si cae sello es más uno. Y es lo que yo estoy tomando aquí, y es un evento que es de manera independiente para cada uno de los elementos de esto. Pues resulta que si yo genero matrices de esa, bueno, también puedo generar matrices aleatorias con una distribución gaussiana y todo eso. Este tipo de matrices resulta que tienen una muy alta probabilidad de generar, separar señales raras, de dar esa separación y de
darle, de encontrar soluciones raras al problema. Entonces, ¿y cuántas medidas nosotros necesitamos para recuperar la señal? Si yo tengo N incógnitas, al menos ¿cuántas medidas necesito para recuperar las N incógnitas que tengo? Y se puede demostrar, yo no ahorita, pero se puede demostrar que el número de muestras que necesitamos, con que cumplas que sea aproximadamente mayor o igual a esta relación, donde S es el número de esparcimiento, el número de rareza de la señal que tú estás esperando. Vamos a decir, pues yo espero que mis señales tengan 20 coeficientes, 20, sea 20 rara, que significa que solo 20 de sus términos no son cero. Entonces, bajo esas condiciones, uno puede decir que yo al menos necesito N muestras para poder recuperar una información que está submuestreada en una dimensión que es mucho mayor. Y solo para poner un ejemplo, si N fuera de 256 y S fuera de solo 16, creo, el número de muestras que necesitas es aproximadamente 23. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tienes una señal en una dimensión de 516 muestras, tú puedes reducir la dimensión a solo 23, aproximadamente 23, 24. Si alguno tiene calculadora, seguramente me va a corregir. Pero aproximadamente 23, 24 muestras requeriría solamente para esto. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Entonces, bueno, ya descubrimos que el elemento aleatorio es muy importante para la recuperación de señales que tienen información esparcida. Y aquí voy a poner un ejemplo, que yo ahorita le llamo es submuestreo en Fourier. Básicamente, el problema es el siguiente. Yo tengo una señal, y es la que vemos ahí, y es la que conocemos. Esa señal, la transformada de Fourier, es esta, ¿no? Bueno, aquí no estoy mostrando toda la dimensión, solo donde no hay señales. Quiere decir que la máxima frecuencia está en 26, más o menos. 26, pero estoy hablando del número de onda, ¿sí? De este armónico. Que digamos, el número de onda es 26. O sea, que son 26 armónicos en toda esta dimensión. ¿Qué quiere decir? Que para respetar el teorema de Nyquist, yo tengo que mostrar al menos 56. Tengo que mostrar con al menos 56 muestras esta señal, ¿sí? Pero aquí, el ejemplo que estoy mostrando aquí es que yo solo voy a tomar estas muestras, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 muestras, ¿sí? En donde aquí estoy mostrando que el muestreo es mucho más abajo al muestreo que requiere Nyquist. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Por qué es aleatorio? Aquí, estas muestras que yo estoy tomando, las estoy tomando en posiciones aleatorias en el dominio. Yo sé dónde se toman y yo sé cuánto vale, porque es la muestra que estoy tomando. Entonces, si la transformada de Fourier de la señal que yo quiero recuperar, la puedo representar de esa manera, que no son más que productos interiores, ¿sí? de los coeficientes de Fourier con ese vector, con ese elemento de Fourier, ¿sí? y que este, por ejemplo, este es la base de Fourier, este es el elemento enésimo de la base de Fourier, y ese elemento enésimo de la base de Fourier se ve de esta manera, ¿sí? De tal manera que yo lo puedo representar en Fourier como esta transformación, donde yo tengo una matriz cuadrada de n por n, y yo puedo tener esa representación de x aquí, ¿sí? donde aquí pues estamos en los sombras, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Que yo ya no voy a muestrear de manera como me dicta Nyquist, sino que voy a muestrear de manera aleatoria. Entonces, mis muestras van a ser tomadas de alguna señal en alguna posición M, donde M viene de una distribución uniforme. O sea, M es como si yo tuviera N números y aleatoriamente yo tomo un número. Y en ese número que me salió dentro de 0 a N menos 1, voy a decir, si me salió un 10, en la muestra número 10, en la posición número 10 voy a tomar la muestra y es esa. Y en la muestra número 10 siguen siendo proyecciones en las bases de Fourier sobre esa columna o sobre esa
sobre ese componente de Fourier, ¿verdad? De tal manera que la construcción de Fourier se vería de esta manera, pero las columnas ahora fueron tomadas de maneras aleatorias, dictadas por la posición que me dio esta distribución en uniforme. Básicamente lo que están viendo es estas posiciones me las dio esta cosa de aquí, y yo tomé 16 nada más, y con eso resolví el problema, y la solución es exacta, ¿sí? Estoy recuperando la señal, esta señal, en un espacio mucho más reducido, en un espacio donde el límite de Nyquist ya lo hemos violado, ¿sí? Si ustedes quisieran recuperar, usar una norma cuadrada, que es, mínimos cuadrados, vamos con mínimos cuadrados, pues lo que vamos a, o sea, ¿cuántas curvas no pasan por estos puntos? Un montón. Ya sé que si por ejemplo, si nosotros decidimos usar splines cúbicos, ¿cuántas curvas de splines pueden pasar entre este punto y este punto? ¿No? Si usamos polinomios de mucho mayor grado, pues ¿cuántos polinomios no pueden, cuántas oscilaciones no pueden pasar entre este punto y este punto? Bueno, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que si usáramos un polinomio de quinto grado, a lo mejor esta parte de aquí sí no la recupera muy bien, pero nos lo va a recuperar de las mismas oscilaciones en todas las demás. De tal manera que estaríamos recuperando, usando normas cuadradas, nuestras favoritas, que son mínimos cuadrados, estamos recuperando información que es el problema, que es de del alias, ¿no? Pero aquí, en este espacio aleatorio, donde estamos muestreando de manera aleatoria, nosotros de manera única y con una solución exacta, estamos recuperando la señal que viene, ¿no? En una dimensión. Okay. Ahora, otra de las pruebas de concepto es esto de la cámara de un solo píxel. O sea, quiero aclarar que la cámara de un solo píxel no es una tendencia tecnológica. O sea, no es de que todos vamos a hacer cámaras de un solo píxel. Esto nada más es una prueba del concepto de la teoría que yo acabo de mencionar. Sí, es solo una prueba del concepto. Entonces, aunque tienen unas aplicaciones muy interesantes, por ejemplo, si quisiéramos hacer un sistema de visión en regímenes que no son del visible, yo me imagino, yo me imagino porque yo no soy el experto, que el desarrollar un sensor para regímenes fuera del visible en dimensiones pequeñitas ha de ser muy, muy costoso, y tecnológicamente también no lo sé, pero ha de ser muy costoso, donde este tipo de soluciones podrían ser prácticas, ¿no? Pero nada más aclaro de que hoy en día no es una tendencia tecnológica el hacer cámaras de un solo píxel, pero nada más es la demostración. Ahorita, como yo lo voy a ver, es como la demostración del principio, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta camarita de un solo píxel? Básicamente aquí tenemos un arreglo de microespejos, y esos microespejos se pueden apagar y prender. Entonces yo genero una máscara de microespejos de manera aleatoria, de puro menos unos y más unos. Y es una distribución Bernoulli. Entonces, tenemos realizaciones Bernoulli, tenemos varias realizaciones tipo Bernoulli de vectores, ¿sí? Para cada muestra que tenemos. Entonces, la imagen es proyectada en estos microespejos, y después esta imagen es recolectada en un solo fotodetector, ¿sí? Y lo que tenemos aquí no son más que productos interiores entre la imagen que estamos viendo aquí y los vectores aleatorios que vienen de, que son menos unos y más unos en una distribución Bernoulli, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos esto. Lo que estamos viendo aquí es que para una máscara que yo genere aquí, lo que yo estoy viendo aquí no es más que el producto interior de la máscara con la imagen que yo estoy proyectando allí, ¿sí? De tal manera que si yo genero varias máscaras, yo puedo ir construyendo un sistema de este estilo, en donde cada columna de la matriz A representa una configuración distinta del arreglo de microespejos que tenemos aquí. Y lo que estoy viendo aquí no son más que puras proyecciones o productos interiores de
de estas realizaciones Bernoulli con cada una, con las imágenes, ¿sí? Entonces, pero el problema es, como lo había dicho un día antes, pues las imágenes no son raras en general, ¿verdad? ¿Cómo voy a yo recuperar? Si yo planteo esto, si mi imagen es Z, ¿cómo yo voy a recuperar una información rara? Bueno, la voy a recuperar, pero mi imagen no es rara. Mi imagen tiene, no tiene tantos ceros como vemos aquí, ¿no? Y menos si es la del barquito, pues la del barquito yo creo que no tiene ningún cero, ¿sí? Entonces, pues para eso es que nosotros usamos un intermediario. Y ese intermediario es otra base. Otra base en donde, al menos en esa otra base, la imagen que nosotros estamos viendo aquí sí es rara. Entonces, aquí yo voy a suponer, bueno, voy a decir que mi imagen yo la puedo representar en esta base. Y la base que se usa es una base Weyler. Y en esa base Weyler yo supongo que la información sí es rara. De tal manera que yo puedo volver a plantear el problema. En vez de buscar una Z, ¿sí? Pues yo voy a buscar una X. Y esa X sí es rara, ¿no? O estoy suponiendo que tiene información, que en ese espacio es raro. Entonces el problema es, mi modelo es este, Y igual a de X. Y la reconstrucción, si nosotros suponemos, ah, bueno, es que a lo mejor tu imagen no es tan rara, pues sí tiene coeficientes, pero no son exactamente ceros, son muy chiquitos, próximos a ceros. Podemos aceptar definir el modelo con cierto error. Entonces yo quiero encontrar aquella información que es rara en este espacio de búsqueda, es en este espacio que es generado de manera aleatoria, ¿sí? Y que respete el modelo, pero que acepte algo de error, ¿no? Y entonces, una vez que yo obtengo el mínimo de esto, recupero la imagen usando la transformación que ya había dado, ¿no? Entonces es encontrar X, y una vez que encontré X, la imagen la recupero con la base o con el diccionario que yo había utilizado para descomponer, ¿no? Entonces, estos son algunos, bueno, este es en el laboratorio, cómo se construye esta cámara visual pixel. Aquí pues ponen la imagen, este es la fuente de luz, la lente, este es el arreglito de microespejos, ¿sí? Y todo esto, bueno, se vuelve a enfocar en un fotodetector aquí, y así está la camarita esta, ¿no? Y estos son algunos ejemplos de que, por ejemplo, aquí como estaba aquí, pues ahí está la R, ¿no? Y así, ¿no? Esta es la original, ¿sí? Y la dimensión a la que nosotros, bueno, nosotros no, yo no hice esto, es todo, aquí digo, gracias Wikipedia. Como ellos lo hacen, bueno, yo voy a recuperar una dimensión de 16.384 píxeles, pero para recuperar en esa dimensión solo estoy ocupando 1.600 muestras. Y son muestras temporales, no son muestras espaciales, ¿sí? Y aquí es igual, la misma, pero ahora estamos usando 330 muestras. Y aquí es lo mismo, ¿sí? En estas dimensiones, usando solo un porcentaje muy, muy pequeño de las muestras, que si nos vamos sobre Nyquist, sería imposible recuperar, ¿no? Entonces, para terminar, yo nada más quiero mencionar que este tipo de técnicas de recuperación de información rara de las señales tiene muchas aplicaciones hoy en día. No, lo que yo les acabo de mostrar es solo, digamos, un pequeño background de lo que existe en este. Pero tiene muchas aplicaciones, sobre todo, por ejemplo, en tomografía, en donde en tomografía, por ejemplo, uno tiene que darle toda la vuelta acá, uno va tomando rebanadas y va tomando proyecciones, ¿sí? Radica así y toma proyecciones. Entonces, uno va girando, ¿sí? Y uno submuestrea todo el espacio de ese círculo y después uno reconstruye. Este tipo de técnicas nos permiten bajar la tasa de muestreo. Si metemos un elemento aleatorio, en vez de ir cada 2 grados, por decirlo así, ir cada grado dictado por una variable, por un evento estocástico. Bueno, básicamente eso es todo. Le agradecemos al doctor Julio. ¿Tienen alguna pregunta?
Gracias, me dice que estoy licenciado. Bien, lo que dices aquí de las... realmente lo que haces tú es pasar a un espacio intermedio, que es el espacio raro, y después tratar de recuperar, que bueno, muestras ahí los ejemplos. Bien, esto de codificar en forma óptima, pues, o sea, quedarse con la información relevante de las imágenes o del proceso, lo que sea, pues viene desde hace mucho, pues, pero tal vez sería bueno que en otra conferencia, pues, que diera sobre esto, comparar contra sistemas que son que compiten con este método de compressive sensing, como, bueno, el más conocido, pues, wavelets. También ahorita me estoy acordando los algoritmos que maximizan la información, la entropía del canal. Del canal, sí. Que esos son métodos, pues, de los 70s, 80s. Sí, muy atrás. Ajá, pero que muchas de estas ideas se van tomando de... ¿Y qué tanto es esta nueva método, bueno, nuevo de hace 10 años para acá, qué tan bien compite contra lo que ya está? Lo que ya está. Y en términos de esto mismo, pues, en términos de error de aproximación, con las mismas métricas, pues, que se usan, ¿no? Y eso sería interesante ver. Por ejemplo, esa R, si yo la codifico con MP4, por ejemplo, o JPG, o no sé, ¿qué grado de codificación puedo obtener, y obteniendo obviamente una calidad comparable dentro de alguna métrica a lo que estás, sí, a lo que se usa? No tienes, o bueno, sería cosa que nos mandaras, o al menos a mí, si hay algún artículo en donde se ponga a comparar las diferentes formas de compresión de información. Sí, bueno, sí, o sea, bien dices, el tema de recuperar información rara viene desde muy atrás, ¿no? Los estadísticos, sobre todo, ya usan técnicas, es un método muy conocido que llaman lazo, que es el método que es un método de optimización que recupera información rara, viene, no sé, de los 60s, o no sé, lazo. Lazo, ¿no? Y de hecho ese mismo método es el lazo del cuate, lo que era un físico. Sí. Sí, y de hecho ese método de lazo. ¿Qué lo uso? Fue de la Segunda Guerra Mundial. Son los que se usan para obtener la recuperación de la señal RAL aquí. Se usan ese tipo como lazo, se usan aquí, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre comprimir información y censar información comprimida? Para yo comprimir, si yo quiero comprimir esa R y usar un algoritmo, por ejemplo, MP4 o un algoritmo de JPG, que dentro usan algún tipo de... MP4 no dice si se vuelve o sigue usando transformaciones de senos y cosenos, transformaciones cosenas. Pero, por ejemplo, JPG ya usa wavelets en sus algoritmos de compresión. Bueno, la diferencia es que el algoritmo de compresión lo podemos ver como el problema directo, y el algoritmo de sensado comprimido lo podemos ver como el problema inverso, ¿sí? Porque yo, para comprimir esa R usando wavelets, yo ya estoy viendo toda la información, ¿sí? O sea, yo ya veo toda la R, y simplemente como la transformada de Fourier, aplico la transformada y me da sus coeficientes, ¿verdad? Pero ya la estoy viendo, ¿sí? Aquí el problema es que, desde el punto de vista del sensor, el sensor no está viendo toda la R, ¿sí? Un algoritmo de compresión ve toda la información. Una vez que ve toda la información, comprime, porque tengo toda la información y puedo encontrar los mejores coeficientes que, dada esa información, va a comprimir. Pero censar
estamos hablando de otra cosa, porque sensores, yo no estoy viendo el mundo, yo nada más estoy viendo ventanitas de ese mundo y no lo estoy viendo. Entonces, desde el punto de vista del sensor, él no está viendo una R para encontrar la mejor, los mejores coeficientes que me reconstruyen. Desde el punto de vista del sensor, solo ve algunos puntos. Y es como si yo, como dicen por ahí, como si estuviéramos viendo solo algunas ventanas de información. Pero imagínense que yo nada más les muestro este cuadrito de aquí. Si yo tomo una subimagen y tomo esta esquina, y la pregunta, ¿es una R? Si yo nada más les doy esa esquina, ¿es una R? Pues puede ser una R, puede ser la barda de una casa, o puede ser... exactamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre censar de manera comprimida y comprimir, ¿verdad? Que para comprimir yo ya estoy viendo todo y encuentro los mejores coeficientes. Pero cuando estoy censando yo no estoy viendo el mundo. Yo nada más veo ventanas de información. Y con esas pequeñas ventanitas de información yo estoy infiriendo qué es lo que está pasando ahí. ¿Quién más? ¿Doctor Carlos? Sí, lo que se preguntó es exactamente lo de Manuel, en el sentido que se oye mucho hablar de conversaciones impactadas y uno se pregunta ahora qué aporta distinto, etcétera, etcétera. Ahora, en dos aspectos que se me ocurren a mí, ¿no? Uno es, pensando que hay información redundante en una parte, claro. Entonces ahí, ¿qué relación tendría con, por ejemplo, técnicas como el análisis de componentes principales, ¿no? Si tiene algún tipo de relación. Y la otra es el ruido. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿No tocaste todo ese tema? No toqué el ruido. Sin embargo, a lo mejor con esta... En este modelo de alguna manera estoy aceptando cierto error, y ese error, esa N, puede venir relacionada a la potencia del ruido que tengo en la señal, ¿verdad? Bueno, por supuesto, aquí, ¿cómo dijiste ahorita? Sí, pero que están redundantes, ¿sí? De hecho, esta información al tener, esta información de que se compone como pues tengo, digamos, para este caso, yo tendría como unas 16.384 columnas, ¿sí? Y solo 1.600 renglones. Entonces, es redundante, ¿verdad? Las combinaciones que yo puedo encontrar entre todas ellas es redundante. Y sí, estas cosas le llaman diccionarios. Esos diccionarios son redundantes. Sí. O sea, esos diccionarios son de esa manera y tienen información. Ahora, la diferencia con componentes principales. Bueno, componentes principales, pues también toma información. De hecho, descomponer una información en componentes principales es de alguna manera, yo puedo usar esa base que me genera componentes principales para aprender, por ejemplo, quiero todas las R's y yo sé que las R's, sus componentes, su descomposición en componentes principales son así. Entonces yo puedo usar esa información aquí, ¿sí? Y esa información ya está aprendida porque ya componentes principales, si lo tomo si saco los componentes principales de una base de datos de información, ¿verdad? Ese diccionario que yo estoy generando aquí es un diccionario que ya aprendió allí. Entonces, las combinaciones que me genera, o las columnas que me genera componentes principales, solo va a responder bien a ese tipo de imágenes. Y se usa para reconocimiento de patrones también, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, pues ahí viene un coche. Y yo ese coche, yo, de una base de datos de coches, yo tengo un diccionario que me sabe describir bien coches. Y lo meto ahí y resuelvo el problema de manera esparcida y solo me va a machar si X es también un coche. Por ejemplo, entonces tiene mucha relación también con se puede usar componentes principales como un diccionario aprendido y ocuparlo en este tipo de cosas. No, bueno, eran dos preguntas, pero
ya nos contestaste, pues una era sobre la compresión de frecuencias, ¿no? Entonces, ya lo dijiste, que si yo conozco cuál es la fuente, pues no hay problema, pero el problema es cuando tengo el sensor que ya viene disminuido en sus componentes. Gracias. Y la otra, respecto también a métodos anteriores, como la introducción del ruido blanco. Eso daba opción a obtener una mejor decodificación de las señales. Sí, bueno, sí, lo mencionaba, cuando hay ruido blanco, pues obviamente, por ejemplo, ruido blanco en Fourier, no es más que una señal, que la potencia de esa señal es la potencia del ruido, una señal que responde en todas las frecuencias, ¿no? Por ejemplo, si tengo una distribución uniformemente distribuida de ruido blanco, la transformada de Fourier, pues es una señal también en donde la potencia de esa señal tiene que ver con la potencia del ruido que estoy emitiendo, ¿no? Normalmente entra en juego lo que es la relación señal sobre ruido. Si mi potencia del ruido es mayor a la señal, pues vamos a tener los problemas que todos tenemos, ¿no? De que el ruido no nos deja ver la señal. Pero considerando condiciones normales en donde la potencia del ruido es inferior a la señal que yo estoy viendo, el problema puede ser planteado otra vez de esta manera, en donde yo estoy aceptando cierto error en la reconstrucción, ¿no? Y ese cierto error, ese error que yo estoy poniendo aquí, tiene que ver con la potencia del ruido. Lo que estás mostrando ahí en la cámara de un solo píxel me recuerda mucho al disco de Nico. En el caso del disco de Nico, estás haciendo un barrido, pero es un barrido espacial exclusivamente. O sea, la codificación es espacial a un costo, que es el mandar las señales de sincronía que te van a aumentar el ancho de banda, ¿verdad? Si yo me imaginara un sistema donde a la imagen original le aplicas una transformada de Fourier, y a la transformada de Fourier le haces el barrido, entonces ya estás comprimiendo desde antes de mandar la señal, lo que mencionas, ¿verdad? Sin embargo, lo que me molesta un poquito aquí es que los sistemas de compresión tipo JPG, que son perdedores la mayoría de ellos, sí, no puedes escoger el grado de pérdida que deseas a través de información redundante y información irrelevante, ¿verdad? O sea, eliminando, tú puedes decidir cuánta información irrelevante quieres eliminar y cuánta información redundante quieres eliminar, ¿verdad? Entonces, sí suena interesante, pero sí... Yo me andaré con un poquito de cuidado. Tal vez la información de la mascarilla que mencionas allí podrías mandarla también por el canal de comunicación que ocupa el ancho de banda, a menos que fuera una llave pública que la envías previamente, ya no la vuelves a enviar y no te ocupa tanto el ancho de banda, me imagino, ¿no? Sí. Y bueno, de hecho, uno conoce bien, electrónicamente, pues uno genera la máscara, ¿no? Uh-huh. Y uno sabe cuál es la máscara, y uno la usa. Y el receptor la conoce. Y el receptor la conoce. Genial. Sí. Sí. Sí, hay que. Bueno, aunque ahí puede haber un protocolo más sencillo, ¿no? Estas son las máscaras que tú usas y estas son las que ya no nos las enviamos. Ya no me dice, tú usaste la 1, la 2, la 3 o la 4. Uh-huh. Así lo dije. Ya no tenemos que enviar. Tú tienes esta base de datos de máscaras. Y yo tengo tu misma base de datos. Ya no me envíes la máscara que usas, nada más dime cuál usaste. Entonces se pueden hacer protocolos con una codificación. Exactamente, sí, que es generar un protocolo y ese protocolo ya tú y yo lo conocemos, nos entendemos y para ese caso podrían ya ahorrar ancho de banda en mandar la máscara. Si tuviera que mandar la máscara, pues vuelvo otra vez al punto, ¿no? De que ya no estás nada más pasando un píxel, sino estás un píxel más todo eso. A menos que pierda la sincronía. Claro, sí. Sí, no, señor. Ya no me queda claro, sí. Si ese arreglo tú lo armaste, no. Y no tuviste resultados. No. O sea, ¿hay algún problema técnico? ¿Por qué no lo puedes hacer? No, no es ningún problema técnico. Es simplemente no lo he hecho, ¿no? Todo esto que yo les muestro, esto yo sí lo hice. Esto es mío, ¿sí? Esto viene en un libro, ¿sí? Esto de aquí es gracias a Wikipedia, ¿sí? Estos resultados son Wikipedia. Yo no los he hecho, la verdad. No los he hecho. Yo conozco. Yo creo que sí sería sencillo implementar si vemos aquí el
Yo conozco toda la técnica, ¿sí? No, no, no lo he hecho. O sea, yo ahorita, si tú me preguntas, a ver, de todo lo que les he presentado aquí, la teoría, pues tampoco yo la he hecho, yo no inventé estas técnicas, ¿no? La teoría es de artículos, de cosas así. Esto lo hice yo, esto es mío, ¿sí? Pero es un ejemplo muy simple, muy sencillo, que nada más para propósitos de demostración, ¿sí? Esto es la prueba del concepto que quienes han desarrollado esto dijeron, ah, pues vamos a demostrar que esto funciona y vamos a irnos a lo más, exagerar, y vamos a exagerar sentando en un solo pixel, ¿no? Y esto es un arreglo que no sé quién lo hizo, pero está allí en Wikipedia y ustedes lo pueden, busquen en Google single pixel camera y van y les va a direccionar a esta parte, ¿sí? Y estos resultados también son de ese. Gracias. ¿Cuál es? Ok, el problema de compresión que estás manejando, puedes tener un problema de optimización, ¿no? Sí. Es una función objetivo. Que desde el punto de vista, pues, está mal planteado porque tiene más ecuaciones que datos. Sí. Y en lo que tienes que trabajar más es precisamente las restricciones del sistema, ¿no? Uh-huh. Y en esas restricciones es donde estás incluyendo el conocimiento a priori. Claro. Entonces ahorita, bueno, no entendí muy claramente, si te vas a la imagen del ejemplo de su método de Fourier, ahí, donde tienes las señales, o sea, ¿qué conocimiento a priori le estás agregando para poder restringir más el problema? El conocimiento a priori es que yo espero que esa señal se abra a la Fourier, y ese es el conocimiento. No estoy esperando que sea suave, no estoy esperando que sus variaciones en segundas derivadas, no. Yo lo que estoy reconstruyendo es una señal que en Fourier tenga esa característica, solo algunos componentes de Fourier. Pero bajo esa restricción se me hace muy difícil que pueda hacer esa reconstrucción, ¿verdad? No, se puede, y es. Sí. O sea, yo creo que también se tiene que trabajar en la parte del contexto. Por decir, si estás trabajando con letras, ¿no? Entonces tú ya sabes que hay un alfabeto definido, ¿no? Y que ese alfabeto es una restricción muy fuerte. Entonces eso te va a ayudar mucho más la solución si se lo agregas dentro de la restricción. Claro, por supuesto, yo en el planteamiento de. Bueno, aquí está el término de regularización. Y en este término de regularización lo que ahí me está diciendo es: ¿sabes qué? Las soluciones que yo quiero es que tenga un montón de ceros, porque estoy pidiendo que la norma cero sea mínima. Por lo tanto, estoy diciendo, a priori, estoy diciendo, yo quiero esta solución, y la solución es que tenga un montón de ceros. Ahí está. Ahora, si yo quiero agregar suavidad, bueno, el contexto, si yo quiero agregar suavidad, también se puede, pero eso ya va en la definición del modelo, ¿sí? Aquí yo ya cambié de base, pero en el espacio directo donde, en este, ¿no? Hay técnicas, por ejemplo, total variation, que no sé cómo se puede, técnicas de variación total, ¿sí? En donde básicamente ahí vemos los términos que yo conocemos muy bien, que son que potenciales de primer orden, potenciales de segundo orden, de derivadas, ¿verdad? Que resorte, que es un modelo de resorte, que es una probabilidad de ellos. Claro, claro. Pero por ejemplo, si tú tienes una señal y esa señal tiene bordes, las normas cuadradas te van a machucar todos los bordes, ¿no? Tienes que preservar bordes. Tienes que separar. Normas como esta, normas 1. Sí, normas 1 preservan bordes. Y de hecho te vas a las altas frecuencias, lo que decía también Enrique, ¿no? En altas frecuencias también te encuentras con el ruido. Entonces ahí tienes que discernir entre lo que es un contorno y lo que es ruido. Sí. Yo podría irme a muy altas frecuencias en este y seguir mastreando con solas las muestras y sigo recuperando la misma frecuencia. Sí, un comentario, yo creo que sí puede ser muy raro el muestreo, pero hay una hipótesis muy importante que tiene que ser el muestreo muy, muy, muy preciso. Yo estoy seguro que si haces un análisis de error en cuanto a los tiempos de muestreo, se te va la goma completamente la recuperación. ¿Los tiempos de muestreo? Sí, el tiempo de muestreo, sí, hay un timing en el muestreo, aunque sea raro. Bueno, puedes decir, sí, claro, o sea, Nyquist nos dice, cómo, de manera clásica, Nyquist es quien nos dicta, ¿no? Créanme, sé que
que aquí yo no dependo de Nyquist y no dependo de esa, yo dependo del espacio generado por el componente aleatorio de mi estrella. ¿Sí? Yo puedo generar a la máxima frecuencia, donde es prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. Sí, es aleatorio, pero muy preciso en cuanto al tiempo. Ah, claro, yo tengo que saber dónde la tomé aleatoriamente. Si esta función me dice, esta que me genera los números aleatorios, me dice, ahí te va un 5. Uh-huh. Claro que yo tengo que irme precisamente a donde cinco. Sí. Pero es aleatorio. Ajá, sí, de acuerdo. Bueno, le agradecemos al doctor Julio por su interesante plática.